La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lo que acabo de leer es Lucas capítulo 2, versículo 25 hasta 30. Y ahora pasamos al mismo capítulo, versículo 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y ella era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Leeré otra parte del libro de Lucas, capítulo 23, versículo 50, porque estamos estudiando con estos versículos las personas que esperaban la primera venida
de el Hijo de Dios a este mundo. Otro le estaba esperando. Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en las profecías. Estamos viendo unas personas que estaban reaccionando a las profecías del Antiguo Testamento. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Y enseguida, a lo mejor, en siguientes programas, vamos a ver lo que ellos tenían que decir en las antiguas en el Antiguo Testamento de la venida de Cristo. Primeramente su primera venida y entonces la segunda venida. Nos basamos en la Biblia en este estudio. Será un estudio bíblico sobre la profecía. No nos basaremos en un solo libro, sino intentaremos abarcar todo lo que la Biblia nos enseña sobre las últimas cosas. Quizás no todos, pero haremos lo que podemos de incluir a muchas profecías. ¿Apocalipsis? Claro, un libro de profecía. Los profetas, los evangelios. Y sí, las cartas de los apóstoles. Pablo nos enseña sobre unas profecías muy importantes en cuanto de los últimos tiempos. Me incomodo hablar de la Biblia como un libro. Sí, parece que sí es por los ojos incrédulos, porque no ven más que una portada, páginas y la letra. Pero la Biblia es mucho más. Todos los libros en el mundo, todas las bibliotecas del mundo, no puedan compararse con este que tenemos delante de nosotros hoy, lo que vamos a estudiar, porque la Biblia es única, de la cual no tiene igual. Su procedimiento es el cielo, su mensaje es espiritual. Su autoridad es sobrenatural. No la podemos categorizar con libros. La Biblia contiene muchas profecías. Es una de las cosas que comprueba que la Biblia es la palabra de Dios. Porque tiene muchísimas profecías y las profecías se cumplen. El rollo de Isaías contiene muchas de las profecías. Él lo escribió hace 700 años antes de que Jesús nació. En el Antiguo Testamento tú encontrarás 300 detalles de la vida del Mesías venidero. Su vida entera, habla de su vida, habla de su nacimiento, habla de su muerte. Son profecías sorprendentes sobre el pueblo de Israel. Profecías se cumplen en el día de hoy. Al principiar el tema, voy a algunas profecías destacadas que van a formar la base de todo lo que hemos estudiado. En el primer programa, había leído de 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta 18 y continuando en capítulo 5, 1 hasta 4. La vez pasada leemos este pasaje, quizá la más importante profecía para la iglesia, que nos cuenta del arrebatamiento, pues, de la iglesia, su encuentro con el Señor en el aire. Eso es lo que estudiábamos la vez pasada. Y hemos leído, como introducción a este programa, lo hemos leído la vez pasada también,
Pero como la introducción a este programa, leí de nuevo de personas que esperaban la redención. Y sin el Redentor no hay redención, ¿verdad? Esperaba Simeón la consolación de Israel. Pero sin el Consolador no hay consolación. Jesucristo dijo que os enviaré otro Consolador. Otro como él, que era Consolador. Esperaba José de Arimateo el reino de Dios. Pero sin el rey, no hay un reino. Marcos 1:14 cuenta, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se acercó cuando Jesús vino del cielo y tomó un cuerpo humano y vivió entre la humanidad. La gente de que leímos al principiar el programa esperaban el Mesías, el Cristo, pero lo esperaban por las pruebas de las escrituras proféticas. Y esto es lo que quiero que estudiemos primeramente. Hemos leído de la profetisa Ana, que dejó a su casa. Era posiblemente de unos 105 años de edad, porque habla de que vivía con su marido 7 años, entonces murió el marido, y ella siguió viviendo como viuda por más que 80 años. Y dice que dejó a su casa y no se apartaba del templo, sino sirvió allí en ayunas y oración de noche y de día. ¿Por qué lo hizo? Bueno, nosotros basamos en las escrituras. Tenía que ver alguna cosa de las escrituras por la cual la motivaba quedarse en el templo. Porque la profecía de Malaquías decía, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Puedes apuntar estos versículos, le ayudará a tener todo eso apuntado como un estudio completo, ¿verdad?, de la profecía. Eso es lo que dijo el profeta Malaquías, el último del Antiguo Testamento. Y aquí dijo, escribió lo que Dios estaba diciendo. Eso es lo que hace el profeta. Y aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Por eso la profetisa dejó su casa. No se apartaba del templo porque vendrá súbitamente a su templo el Señor, y ella le estaba esperando y que vendría. Como fue en el caso de Simeón, sabía que no moriría antes que aparezca el Cristo, y estuvo allí. También estaba Ana, ya muy avanzada de edad, Dios dando la vida para que pudiera proclamar a los que esperaban la redención de Israel que este era el Mesías. Ellos lo sabían por las escrituras antiguas. Hemos leído uno, Malaquías,
Y este es lo que motiva a Ana estar en el templo y no dejarla, ni para dormir. Por otra parte, el Sanedrín, los 70 gobernantes en Jerusalén y la población en general no le esperaba. Fíjate lo que dijo Jesús llorando. Lucas 19, 41. Mira, la más importante, la parte más importante de este programa, de lo que voy a hablar ahora, lo más importante es lo que leemos de las Escrituras. Mis comentarios son secundarios. Queremos ver las Escrituras. Lucas 19, 41. Y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y llorando, fíjate, dijo, versículo 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Esta es profecía. Y está hablando de 37 años después de la muerte de Jesús. Después de que Jesús subió a su Padre, 37 años después, entró Roma en Israel y hizo lo que vamos a leer aquí. Tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto, esta es la parte importante, escucha, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál visitación? La visitación del Hijo de Dios, que tomó cuerpo y habitó entre ellos, visitándoles, visitando la tierra. No lo estaban esperando. La mayoría, la gran mayoría, con los gobernantes, no esperaban a Jesús. Y como no les interesaba esperarle, investigar las profecías, pues quedaron ignorantes. Y como quisieron ser ignorantes, hasta Dios les encegó para no poder reconocer al Cristo cuando vino. Pedro profetizó en el tiempo de la iglesia que habrían personas que voluntariamente ignorían las profecías de los últimos tiempos. Los llaman burladores, Pedro. Los he oído burlar yo. Predicadores en la iglesia, burlando de los que vean las profecías, diciendo que Cristo viene pronto. Te digo, están en la iglesia tales personas. Mire lo que dice Pedro, segunda de Pedro 3, 3. En los postreros días, no habían venido en los días de Pedro, pero en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Burladores que burlan de los que estudian las profecías y dicen que Cristo viene pronto. Vamos a investigar lo que Simeón, Ana y los que conocieron el tiempo de su visitación del Hijo de Dios a este mundo. Lo que los gobernantes de Jerusalén no investigaron, como dijo el evangelista Juan, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Qué importante es estudiar la profecía. Por no estudiarla, o aun estudiándolo, si no le da importancia, suma importancia, viene el Mesías que ellos estaban esperando desde siglos. Y cuando venga, lo rechazan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no estaban esperándole de la manera que este grupito de Simeón y Ana y otros a quien Ana habló, los que conocieron la profecía y estaban esperando bíblicamente. Una cosa es estar esperando algo. Otra cosa, mucho más seguro, es estar esperando bíblicamente porque la Biblia dice que viene pronto. Otra vez habló Jesús. Estoy ahora en Lucas 12, mucho de esto es en Lucas, ¿verdad? Lucas 12, 54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque están dando atención al tiempo, a si va a llover o si no va a llover, a si se va a hacer calor o si no se va a hacer calor. Lo ponen mucha importancia en eso y no ponen importancia en cosas mayores. Hipócritas, por eso. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cuál tiempo? El tiempo de la visitación. La visitación de Dios, el Hijo de Dios, al mundo. El eterno Hijo de Dios. Personas esperaban su primera venida porque supieron por la profecía, ¿cuándo moraría el Mesías? Ah, sí, amigo mío. El Antiguo Testamento profetizaba el año exacto en lo que el Mesías prometido moriría. Y vamos a llegar a esta profecía tan importante, porque también esta profecía hablaba de las últimas cosas. Personas esperaban su primera venida porque la profecía les instruyeron. Habrá los que esperan su segunda venida porque ellos ven las señales proféticas. Vamos a empezar ahora esta parte de nuestro estudio en Daniel capítulo 2. Aquí vamos a ver, primeramente, vamos a aprender de el sistema del mundo, el sistema histórico del mundo, porque vamos a aprender en esta profecía de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma. Pero también es profecía, al hablar de una Roma reformada, que será destruido por el reino de Dios. Esta profecía fue dada sorprendentemente al rey Nabucodonosor. Ah, bien, porque la profecía hablaba de los imperios, de lo cual Nabucodonosor fue el emperador de lo primero, que era Babilonia. Los otros no habían aparecido todavía. Eran futuros. Persia, Grecia y Roma. Por eso es profecía, porque eran profecías. Porque eran futuros. Y solamente Dios conoce el futuro. Lo que comprueba que Daniel es el libro de Daniel, digo, es la palabra de Dios. Vamos a leer capítulo 2, ciertos versículos
de un sueño que tuvo Nabucodonosor, un gran emperador. Lo puedes leer de él en cualquier librería, en cualquier mejor, en cualquier, ¿qué es la palabra? Se me olvida en el momento. Biblioteca. En cualquier biblioteca puedes leer, si es bueno, vete a la biblioteca en tu ciudad donde vives y a lo mejor tú encuentras un libro que, histórico que te habla del reino de Babilonia y mencionará a su gran emperador Nabucodonosor, que la Biblia también reconoce. En verdad, la Biblia está muy involucrada con los imperios del mundo. En el día de Daniel, Babilonia y después Persia. Él vivió para ver el reino de Persia. Bueno, entre los dos testamentos de la Biblia, existía el reino de Grecia, Alejandro el Grande, que conquistó el mundo en su día, el imperio grecio, ¿verdad? Y últimamente tenemos en el tiempo de Jesús y los apóstoles el imperio romano, de lo que va a ver el rey Nabucodonosor en un sueño, interpretándolo Daniel. Versículo 36. Daniel le cuenta su sueño, porque él se lo había olvidado, como muchas veces. Dormimos en la noche y levantamos un poco perturbado, un poco molesto, porque no nos acordamos del sueño, pero parecía que tenía una significancia. Pues así pasó. Y él llamó a sus adivinadores y, bueno, todos los, la gente religiosa de los profetas de su tiempo. Y nadie pudo darle el sueño. Ellos dijeron, danos el sueño y nosotros lo interpretamos. Pues se lo había olvidado y estaba enfadado el rey. Y quería ya destruir a los hombres que tenían esos dones, según ellos, cuando menos, espirituales. Los quería destruir por no poder darle el sueño hasta que entra Daniel. Y él le cuenta su sueño, lo que había soñado. Entonces, sí, se acuerda el emperador lo que había soñado. Y ahora entramos nosotros en capítulo 2, versículo 36, donde Daniel termina, concluye, hablando del sueño. Este es el sueño, dijo. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. 37, empiece la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. En su día era rey sobre todos los reinos. Te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. El sueño tenía era una imagen con una cabeza de oro. Ahora Daniel está diciendo, tú eres esta cabeza de oro. Luego sigue el cuerpo de esta imagen hecho de plata. Y donde quiere que habiten, bueno, vamos a terminar con lo de Nabucodonosor. Y donde quiere que habiten hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Luego empiece a hablar de una parte de bronce. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino. El segundo era de plata, era Persia. Y el tercero fue un reino de bronce que representa Grecia.
el cual dominará sobre toda la tierra. Esta habla de la conquista de Alejandro Magno. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. ¿Ves? Oro, plata, bronce, hierro. Cada uno puede ser que tenga más potencia, pero menos valor. Hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Está profetizando del Imperio Romano. Como conquistaron los Césares, empezando con Julio, que había conquistado el mundo conocido antes del tiempo de Jesús. Y que viste de los pies y los dedos en parte de barro. Aquí hay una cosa extraña, que no es histórico. Viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, como fueron las piernas, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, como las piernas, pero también, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿De qué habla eso? Debilidad. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Es de las piernas, son los pies. Este no se habla de un nuevo imperio. Habla de una continuación del reino romano, que aparecerá de nuevo. Un reino romano renovado. Y por los dedos de los pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Habrá entonces naciones que pertenecen a este imperio fuertes y otros que serán frágiles, débiles. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de, escucha, alianzas. Una alianza de naciones, algunos fuertes, algunos frágiles, de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Están mezclados, pero no se pegan, ¿ves? Es una alianza, no una unidad. Son naciones que han tenido dificultades unos con los otros en el pasado. Guerras aún. Así que se unen con un solo propósito o se hacen alianzas unos con los otros, pero no es una unidad que se pega uno al otro. Están juntos por alianzas, pero no podemos decir no de corazón. Son enemigos de corazón. Y en los días de estos reyes, que no hemos visto todavía, aunque hay una gran señal que estamos viendo un principio de una Roma renovada en Europa hoy en día. Pero dice, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. El último reino de que se habla, el sueño de Nabucodonosor. Dice que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. La cabeza de oro, lo de plata, las piernas, lo de bronce y luego las piernas de hierro y los pies frágiles, fuertes,
al mismo tiempo, naciones fuertes y naciones frágiles haciendo una alianza. El reino último, Dios levantará, que no será jamás destruido. Esto permanecerá para siempre. No será dejado a otro pueblo. Vemos como Persia venció a Babilonia y tomó su territorio. Fue edificado sobre Babilonia y etc. Era Alejandro el Grande, tenía un enojo fuerte en contra de Persia y lo venció. Pero el reino de que se habla últimamente no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él, este reino, permanecerá para siempre. De la manera. Eso es lo que está repitiendo, es lo que vio en sueño. Daniel lo sabía porque Dios lo reveló el sueño. Lo reveló a él como lo reveló a Nabucodonosor. Y en capítulo 7 tenemos un sueño que fue dado a Daniel que tenía el mismo significado que lo que vio Nabucodonosor. No vamos a hablar de eso ahora. Versículo 45. De la manera que viste que el monte fue del monte fue cortada una piedra, no con mano. Este va a ser una obra de Dios, no de los hombres, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Tremendo, tremendo. Dios está dando aquí, está revelando a un emperador que le interese, claro. Es un emperador porque le interese la política, le interese conquistar, le interese vencer y dominar sobre muchas naciones. Por eso Dios le revela de esta forma, como una imagen, los cuatro imperios venideros. No, cinco. Porque el último, él mismo levantará y va a ser como una piedra quitada de una montaña. Y esta piedra pegará en los pies el gran imagen, la gran imagen, y se caerá y se desmenuzará y será vencedor el reino de Dios y permanecerá para siempre. Esta parte de la profecía, esta parte del sueño, quiero decir, una parte ya ha pasado. Cuatro reinos, cuatro imperios. Este tiempo ya es histórico para nosotros. Pero habló del último reino de los pies que no hemos visto todavía. No se ha revelado, cuando menos completamente, como va a ser. Y no hemos visto venir al mundo tampoco la piedra cortada, no con mano, que es el reino de Dios que vendrá sobre la tierra y dominará a todas las naciones. Esta habla de la segunda venida del Señor Jesús. Vendrá el Señor Jesús la segunda vez para reinar, destruyendo los reinos de los hombres y estableciendo su reino y su trono en el templo en Jerusalén. Esta
ya forma la base de lo que nosotros vamos a estar hablando en este programa, ¿verdad? El reino de Dios venidero. Algo que no ha acontecido, pero lo que estamos esperando como las personas en el templo, como Ana, como Simeón, esperaba al Cristo, su Mesías, en su día. Y había una razón, te digo, más que una razón. ¿Por qué esperarle en sus días? No en cualquier tiempo, en sus días. Ahora, veremos una profecía del Señor mismo. En Mateo capítulo 24 y versículo 15, dice, por tanto, está dando aquí Jesús una profecía. Tremendo, todo el capítulo 24 de Mateo es profecía. Y entonces llega a esta parte, casi en la mitad de la profecía. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora. Lo voy a repetir este término. La abominación desoladora. Esto es muy, muy importante. Y mire lo que dice. Nos dice dónde podemos saber de la abominación desoladora. Porque dice de que habló el profeta Daniel. Se encuentra en el libro profético de Daniel. Y luego en paréntesis tenemos en la Biblia Reina Valera, el que lee entienda. Quiero llevar tu atención a esta frase. El que lee entienda. Tiene que ver, pues, un interés en esta abominación desoladora, en las profecías de Daniel. Tiene que ser entendido por personas que les interese la profecía de Daniel. La persona que echa a un lado la profecía, burlando, diciendo, esta no podemos entender. Muchos tienen sus ideas y todos piensan que en su día que Cristo regresará y no ha regresado, las cosas siguen como siempre. Los burladores. No, Señor, hay personas en el día de hoy, como en el día de Jesús, que están leyendo y entendiendo porque están con una sinceridad, con una honestidad sobre las Escrituras, con sus corazones abiertos, que el Espíritu Santo les enseñe, que son personas ungidas del Espíritu Santo y por eso Dios está revelándose. Y está revelándose por medio de las Escrituras. Lo voy a leer esta primera parte otra vez. Quiero que lo capte. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, paréntesis, el que lee, entienda. Debemos entenderlo. Tenemos que entenderlo. Es importantísimo. Y el siguiente versículo empieza, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, podemos ver varias cosas aquí en estas palabras, no muchas palabras, que habló el Señor. Primeramente habla de una abominación desoladora que encontraremos en el profeta Daniel. También habla del lugar santo. No hay otro lugar santo de que conozca en el Antiguo Testamento más que el templo. El lugar santo era el templo, el lugar santísimo era un compartimiento en el templo, ¿verdad? El lugar santo, el lugar santísimo.
Bueno, está hablando del templo completo aquí, en el lugar santo. Va a aparecer esta abominación desoladora. ¿Cuándo lo veis? Dijo Jesús. En otras palabras, no había ocurrido todavía en el tiempo de Jesús. Es futuro. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo que no lo habéis visto, que no hemos visto todavía, en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora, lo que tenemos que estudiar, de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, localiza la profecía en Judea. Esta no es una profecía para España, para América Sur, para América Norte. No, esta es para Judea. Los que están en Judea, algo vendrá, algo ocurrirá en el lugar santo, en un templo renovado. Una abominación desoladora. Los judíos que están en Judea lo podrán ver o saber de ella. ¿Y qué deben hacer? Bueno, Jesús sigue hablando que deben huir a los montes. Huyen a los montes. Bueno, aquí podemos hablar de un templo reedificado. Jerusalén ha tenido dos templos. El templo de Salomón, ¿verdad? Que David quería edificar un templo, pero el Señor no lo permitió, sino que permitió a su hijo edificarlo. Lo edificó y era grandísimo, era tremendo. Digo, en cuanto de su valor, lo que costó, oro, plata, bueno, lee la historia en el Antiguo Testamento. Queda uno impresionado de los millones de euros que costaría ese templo. Bien, lo edificó Salomón. Después fue destruido por los mismos babilonios, de que vamos a estudiar. Y entonces fue reedificado después que ellos volvieron del cautiverio a su tierra otra vez. Edificaron un templo que no era nada de magnífico como lo de Salomón. Pero Herodes, cuando Herodes vino como rey, él lo magnificó, lo mejoró en un templo muy grande en su día, muy impresionante, no como Salomón, claro, pero sí muy impresionante. Esto existió en el tiempo de Jesús. Fue destruido en el año 70 después de Jesús, 37 años después que Jesús fue al cielo, a su Padre. Fue destruido ese templo y no ha sido reedificado. Se reedificará. Y harán sacrificios. No han podido los judíos, en el día de hoy, no han podido sacrificar. Como hacían en el Antiguo Testamento, como hacían cuando estaba el templo de Herodes. Sacrificaban ahí. No sacrifiquen los judíos. ¿Por qué? Porque solamente fue permitido por Dios sacrificar en el lugar que Él señalara. Y para no entrar en la razón total en este momento, solamente diré que no han podido, no es permitido, no es legítimo sacrificar en otro lugar. Y por eso no han sacrificado, porque les es imposible reedificar el templo. Pero lo harán un día. Vamos a estar estudiándolo. Bien, y allí es donde van a sacrificar, pero después va a entrar un hombre allí y va a interrumpir los sacrificios y crear ahí la abominación desoladora. Lo vamos a estudiar. Esté atento a estos programas. Si queréis entender de lo que está pasando en nuestros días. Bien, el santo lugar es
está en la ciudad de Jerusalén, en el territorio de Judea. Así localizamos la profecía de Jesús. Ahora veremos cómo el profeta Daniel habló de una abominación desoladora a la que refirió Jesús, que todavía no se había cumplido en el día de Jesús. Seguramente los que esperaban el reino de Dios, la consolación y la redención de Israel, supieron de esta profecía lo que nosotros vamos a estudiar ahora. No lo vamos a terminar, temo que no lo vamos a terminar ahora. Lo vamos a terminar en el siguiente programa. Pero si vais a estar escuchando algo de esos programas, te animo con todo mi corazón. Escuche el siguiente, ahora y el siguiente, para saber de una profecía tremenda en capítulo 9 de Daniel. Pero antes, leeremos Daniel 12, 11, porque vamos a ver dónde Daniel habla de la abominación desoladora, que es tan importante porque Jesús refirió a ello. Vamos a verlo y vamos a terminar el programa. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Y Daniel marca ahí un tiempo. Solamente para que vea. Daniel 12, 11, para que lo vea. La abominación desoladora de que tú debes entender. Jesús lo dice. El que lee, entienda. Tenemos que estudiar eso. Lo haremos en el siguiente programa. Daniel 11, 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Dos veces ya. Y ahora vamos a estudiar intensamente en el siguiente programa, Daniel 9, 23 hasta 27. Y es en el versículo 27 donde otra vez Daniel menciona la abominación desoladora. Y esto, aunque es para los judíos, nos toca a nosotros también. Y vamos a verlo en el siguiente programa. Hasta entonces.